A hostelería afronta un mes de xaneiro duro. Estamos en temporada baixa de turismo e as estimacións de ocupación son dun 24% nos hotéis e dun 21% nas pensións. Ainda así, hai visitantes que prefiren esta época para poder percorrer a cidade con máis calma e menos agobio. Venimos de Málaga porque sabemos que en esta fecha hai menos población turística y podemos verlo con más tranquilidad. Y también, por otro lado, que tenemos la suerte de que a nosotros nunca nos pilla lluvia. Así que sabemos que vengamos, en la época que vengamos siempre vamos a tener suerte. De manera que ahora estamos haciendo un recorrido un poquillo más completo de otras visitas hemos tenido. Os que non entenden de data son os visitantes foráneos que chegan a Santiago cando poden. Ya nosotros tenemos nuestras hijas viviendo aquí, yo soy hijo de migrantes españoles y somos venezolanos y venimos a ver a nuestras hijas y por supuesto este viaje a la Catedral de Santiago no puede faltar. ¿Cuántos días estáis aquí en Santiago? Vamos a estar 3 días en Santiago y luego iremos a La Coruña, Asturias. Yo soy de Río de Janeiro, en Brasil. Yo creo que es una ciudad muy bonita y yo quiso venir para conocer las personas. Es una ciudad muy bella. ¿Por qué venís ahora en enero? ¿Estáis de vacaciones? Sí, vacaciones, sí. 30 días en vacaciones. Estuve en Portugal, después vení a España. O pasado mes de decembro, a ocupación hoteleira fue do 40%.